Juan Luis Gómez López, conocido por los aficionados de la Liga BBVA como Juanlu, es un futbolista que consiguió establecerse en la élite del fútbol español, a pesar de su corta estatura, gracias a una exquisita pierna izquierda. El malagueño vivió sus mejores temporadas en un Levante que hizo historia al clasificarse para Europa. Actualmente se encuentra sin equipo, pero a sus 34 años se resiste a colgar las botas. El andaluz espera una oferta atractiva para exhibir su zurda de oro, al menos una temporada más antes de abandonar los terrenos de juego. Pues ahora mismo estamos disfrutando muchísimo aquí en las sesiones AFE y bueno, disfrutando de todo lo que nos rodea, del buen ambiente, de los compañeros, del fútbol y sobre todo pues deseando encontrar alguna oferta interesante de alguna liga que bueno, que pueda llegar algo tanto a nivel deportivo como a nivel económico. A pesar de haber formado parte de las categorías inferiores del Málaga, Juanlu nunca llegó a vestir la camiseta del primer equipo, al coincidir con una época en la que primaba buscar talento lejos de casa. No, algo raro, pero es que por mi época, cuando salíamos de allí de juveniles, fueron unos momentos complicados a nivel de futbolistas de cantera, porque sí es verdad que por aquello entonces no había futbolistas que subiesen al primer equipo. Si te pones a mirar, sobre todo en los últimos 10 años, te das cuenta que han salido muchísimos futbolistas malagueños, porque bueno, han pasado otros momentos económicos en los cuales pues han decidido tirar de cantera y se han dado cuenta que había futbolistas que podían cumplir las expectativas de segunda o primera división. Y en mi caso pues fue algo diferente, que era cuando llegó el tema, el boom económico, que traían a muchísimos extranjeros y bueno, pues muchos de ellos no daban, yo creo, el nivel esperado después de lo que deseaban ellos. El nombre de Juanlu quedará en la historia de distintos clubes del fútbol español por haber marcado goles simbólicos, como el que puso al Levante en cabeza de la Liga BBVA. Era un momento de muchísima alegría, de muchísimo goce y bueno, pero fue mucho más bonito la semana siguiente cuando nosotros ganamos nuestro partido y nos pusimos en líderes y el Barcelona quedaba y el Madrid en segundo plano, ante un Levante sobre todo. El andaluz también jugó un papel decisivo en la clasificación de los granotas para la Europa League. El tanto que marcó ante el Motherwell escocés no solo ayudó a los valencianos a clasificarse para el torneo continental, sino que fue el primer gol en competición europea de la historia del club. Sí, tuve la fortuna de meter el gol, uno de los goles que nos clasificaron para esa Europa League, algo histórico para un club tan modesto, como tú decías, como el Levante, y yo tuve la fortuna de hacer ese primer tanto en la historia del Levante. El último tanto en la historia de uno de los estadios míticos de la Liga BBVA también lleva la firma de Juanlu. Algo muy bonito porque que el Atleti junto con Barcelona y Real Madrid sea de los tres equipos españoles que no hayan descendido nunca a segunda división y que en el cierre de San Mamés, con una gran fiesta, pues tuviéramos la fortuna de ganar 0-1 y yo ser el agraciado de conseguir ese gol, pues algo también que quedará para la historia. Fue muy emotivo. Yo recuerdo que en el momento que termina el partido empiezan a hacer pues los actos de conmemorativo para despedir a la catedral y te puedo asegurar que yo como futbolista visitante estuve durante todo el acto emocionado con los vellos de punta porque ver a tantísima gente llorando, aplaudiendo a rabiar y sabiendo que uno de los estadios míticos de primera división pues iba a caer para ver ahora también otra auténtica joya que han hecho, pues era algo pues que para la gente del Atleti caló muy hondo.
El camino como futbolista de Juanlu aún no ha llegado a su fin. Ya sea en la Liga BBVA o lejos de ella, los aficionados seguirán disfrutando de un jugador que tiene un don especial para aparecer en los momentos más importantes.